Actualización de la maestra Guan Yin y del maestro Gutumi. Maestra Guan Yin. Urgente activación de la manifestación en los trabajadores de la luz. Queridos trabajadores de la luz. Yo soy Guan Yin, en este ahora vengo llena de compasión y amor por ti, y para tu vida de este momento. ¿Eres feliz con eso? ¿Estás alegre? ¿Estás deseando cambiar? Estoy aquí para decirles que siempre hay espacio para el cambio, para hacer ajustes y crear la vida que les gustaría tener. Queridos corazones, siempre hay lugar para el cambio. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cómo puedes conseguir lo que quieres? En tu mundo 3D, parece que debes ser práctico. Por ejemplo, si deseas pescar, debes conseguir un bote, y para gastar dinero en un bote, debes conseguir un trabajo. No es así. Esta parece ser la forma en que funciona tu realidad 3D. No es así. No estoy minimizando o juzgando a nada, o a cualquier cosa que puedan querer para sí mismos, no hay vergüenza en desear o necesitar algo. Pero hay formas de obtener lo que deseas sin tener que preocuparte por el dinero que necesitas para comprar a tal cosa. Estoy hablando de la manifestación y esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Algunos de ustedes ya saben acerca de la manifestación y cómo crear lo que quieren en sus vidas. Estoy aquí y ahora, para darte un curso de actualización, y para enfatizar la importancia de ser experto en la manifestación. Primer paso, visualización. Aquí es donde muchas personas crean sus tableros de deseos, o tableros de manifestación. Obtén fotos de lo que deseas, colócalas en un tablero, así te familiarices con ese objeto. Familiarízate tanto con él, que puedas cerrar los ojos, y verlo frente a ti, con gran detalle. Hazlo real en tu mente. Segundo paso. Combinación. Combina el objeto que deseas, contigo mismo. Cierra los ojos, mira el objeto que deseas, y obsérvate con él. Si es un auto nuevo, mírate conduciendo un coche nuevo. Si es un cachorro, mírate caminando con él. Si es una bicicleta nueva, mírate montado en ella. Siempre te resultará mejor si interactúas de alguna manera con el elemento, no solo permaneciendo de pie junto a él, sino tocándolo, usándolo y mucho más. Tercer paso. Incorporación de las emociones. Agrega la mezcla a tus poderosas emociones. Permítete profundizar y sentir los sentimientos que tendrás por ese objeto. Experimenta sentimientos de alegría mientras juegas con tu nuevo cachorro. Si es una casa nueva, mírate viviendo en ella, siente realmente la comodidad y seguridad que te brinda. ¿Percibes lo que quiero decir? Nota que es muy simple profundizar en esta mezcla con tus emociones. Sin embargo, no es solo que te visualices con un objeto, sino también la expresión de las emociones que experimentas ante este artículo, por ejemplo. Te trae alegría, te brinda comodidad, te brinda felicidad, te brinda fortaleza o muchas formas de placer. Experimenta realmente estos sentimientos, luego manténlos todo el tiempo que puedas. Esta es la clave para atraer el objeto que deseas. Con los cambios que han estado sucediendo en las vibraciones energéticas de Gaia, atraerás los objetos de tus deseos mucho más rápido que nunca. Por lo tanto, estos tres pasos son los principios básicos del proceso de manifestación de algo que quieres y deseas en tu vida. Este proceso de visualización, combinación e incorporación de las emociones, te ayudan a jugar, mirarte e interactuar en tu mente con lo que deseas. El agregado de tus emociones de alegría, amor, inspiración, abundancia, y mucho más, son la clave.
Deseo que todos disfruten de estos principios básicos de la manifestación para la atracción de sus deseos a sus vidas. En resumen, se trata de que te combines con la vibración de cómo te sentirás cuando estés usando algo, o cuando se encuentre en tu vida. ¿Percibes lo que quiero decir? Estos principios son la clave para atraer tus deseos, en este aquí y ahora, realmente. No hay fin para lo que puedas hacer con esta técnica de manifestación. No hay fin para lo que puedes crear. Así es como cambias tu vida. Así es como cambias tu mundo. Este proceso también es el mismo para los objetos que deseas compartir con otras personas. Por lo tanto, si eres alguien a quien le gustaría ayudar a otras personas, como, por ejemplo, ayudar con la falta de fondos, imagínate apoyándolas en su obtención para la adquisición de lo que quieren tener. Imagínate que acceden a una gran abundancia, más de la que necesitan, y a la alegría que les traes a todos ellos. Entonces, te animo a que practiques esto. Practica la manifestación. Si quieres probar este proceso, puedes hacerlo sin siquiera usar un tablero de visualización. Puedes manifestar, por ejemplo, el avistamiento de una mariposa, de un colibrí, o de cualquier cosa que normalmente no ves todo el tiempo, como un trébol de cuatro hojas. Puedes comenzar con algo pequeño a practicar tus habilidades de manifestación. Esta habilidad será cada vez más útil para ustedes en Nova Gaia, donde estarán manifestando todo el tiempo con sus pensamientos. Cuando lo hagan, a diferencia de la 3D y 4D, las cosas llegarán casi al instante. Entonces, debes practicar con el enfoque en lo que deseas, así dejes de atraer a tu realidad lo que no quieres. Céntrate en lo que debes hacer, y diviértete. Juega con ello. Creo que todos disfrutarán esto. Soy Quan Yin, y este es mi mensaje para hoy. Los amo a todos, más de lo que pueden saber, vengo a través de Dancing Dolphin. Maestro Kutumi. Compensación y limpieza del proceso del despertar planetario. Amados humanos. Soy el Maestro Kutumi, hoy vengo a hablarles de la compensación y la limpieza del proceso del despertar planetario que ha comenzado, pese a lo todavía peligroso del coronavirus. Las cosas están cayendo en su lugar, en la Tierra de Dios están haciendo un mundo nuevo y la humanidad está renaciendo. El proceso de limpieza y purificación está en marcha, y ustedes están en el centro de todo. Las situaciones de crisis se multiplican, los disturbios son predecibles y todo apunta a un cambio profundo en la vida de la Tierra. La necesidad de recuperación se hace más evidente cada día, está creando un impulso increíble, el viejo mundo se derrumba ante tus ojos, y el nuevo mundo sigue siendo invisible para la mayoría de las personas. Muchos de ustedes no saben qué pensar sobre los eventos actuales, solo debes darte cuenta de que la nueva era te será revelada muy pronto, cuando todo lo que bloquea tu visión haya sido eliminado. Están en plena marcha los procesos necesarios para esto, ya que la transformación interna y externa es el imperativo de este tiempo. La omnipresente frecuencia divina está ejerciendo una enorme presión transformadora en todos los seres humanos. La fuente de todos los seres comenzó a inundar la tierra y los corazones de las personas, con una frecuencia omnipresente de luz divina. Las personas que no esperaban este proceso del despertar planetario, son sumergidas en las frecuencias divinas de la luz, amor, sabiduría, claridad, compasión y devoción. El proceso del despertar planetario ha comenzado, y pese al aparentemente peligroso coronavirus, ahora todo cae en su lugar, cada individuo está dando pasos hacia la iluminación, o regresa al reino de la ignorancia. Tanto la Tierra, como la humanidad, resucitarán y renacerán. Este es el preludio de los últimos eventos y en este ahora, depende de ustedes mostrar su verdadero rostro, así acepten trabajar activamente con la luz en los sentimientos de miedo, o para que dejen pasar esta oportunidad. No hay más en el medio, es imposible montar en los lomos de dos caballos. Disfruta de la calma antes de la tormenta real, durante este tiempo, gira por completo a tu interior.
Aprovecha la calma antes de la tormenta real, para prepararte en tu interior, ya que una conexión con tu propio Dios, te traerá paz, comprensión y amor, es la mejor y más bella manera de manejar los días, semanas y meses que vendrán. Los milagros sucederán cuando no sepas cómo continuar, recibirás ayuda cuando te parezca que no hay salida, te asegurará tu victoria en la luz, incluso si a algunas personas les parece imposible. Profundiza más y más en el secreto de tu vida, y encontrarás todas las respuestas en ti mismo. Estoy con ustedes, soy el maestro Kutumi, a través de Jan Castle. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.